Seguimos informando. El quintal de arroz ha subido de precio para los minoristas de venta de alimentos y restaurantes desde inicio de junio. Pero ni productores ni procesadores se ponen de acuerdo sobre las razones de esta alza. Según productores agrícolas, se debe a la especulación de los intermediarios, mientras que los procesadores de arroz dicen que hay déficit. Para hablar sobre este tema y también sobre los efectos que pueda causar el fenómeno de El Niño en Ecuador en los próximos meses, damos paso ahora al ministro de Agricultura, el ingeniero Eduardo Izaguirre. Ingeniero, muy buen día. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Un saludo cordial a toda su audiencia. Muchas gracias, un gusto para nosotros, señor ministro. El gobierno anunció la importación de 30.000 quintales de arroz como medida para garantizar la soberanía alimentaria del país. Sin embargo, los productores manifiestan que sí pueden cubrir esta demanda nacional. A ver, le hago una precisión. No son 30.000 quintales, son 30.000 toneladas, ¿no? El consumo mensual en el Ecuador bordea los 60, 62.000 toneladas, ¿no? Al momento, cuando hablamos de mayo-junio, efectivamente existe oferta suficiente para cubrir la demanda en el Ecuador. Correcto. Nuestra preocupación está más afincada en los meses de julio-agosto, puesto que el invierno afectó un número importante de hectáreas que bordea las 20.000 en lo que es el cultivo del arroz. Y esto podría causar una suerte de desabastecimiento entre julio y agosto, ¿verdad? Nosotros contamos en teoría con una reserva que deberían tener pues los industriales guardada, pero aún con esta reserva podría existir este desfase entre julio y agosto. Si usted me pregunta, en el momento, ¿está justificado este incremento? No. Y yo coincido en que es puramente especulativo, más afincándose en la posible llegada del fenómeno del Niño. Entonces estamos de alguna manera utilizando ese posible evento para esta especulación. Por eso la decisión inmediata de anunciar que se abría la importación para prevenir julio y agosto, ¿verdad? Pero de una vez para que se vaya mandando el mensaje que nosotros como gobierno vamos a proteger a la ciudadanía. Y la ciudadanía es la que tiene que estar protegida de cualquier evento o trauma de este tipo, ¿no? Y precisamente, ingeniero, ¿para cuándo entonces está proyectado la llegada de esta importación y de dónde proviene? Yo siempre hablo de las próximas semanas porque así como se está moviendo el mercado ecuatoriano, se está moviendo el mercado internacional en cuanto al arroz se refiere. Hay países en los cuales ya se han realizado contactos para facilitar la transacción entre privados y estos países, que son Uruguay, Argentina, Brasil. Con Colombia se intentó en una primera instancia por la facilidad y el tiempo, pero también allá ya incrementó el valor y sería inadecuado traer de Colombia cuando va a tener un valor superior al que necesita nuestro mercado. Estamos teniendo mucha precaución en que esos precios o esos valores no afecten a ninguna de las dos partes de la cadena, ni a los productores, ni a los comercializadores o a la industria, ¿no? Ahora, ¿cuánto le cuesta esto entonces, ingeniero Izaguirre, al Estado? Al Estado no le cuesta más que la pérdida, digamos, en cuanto a la productividad, porque privados son los que van a invertir, ¿no? De plata del gobierno, de valores del gobierno, no va a salir este dinero. Son los privados que van a invertir. Nosotros lo que hacemos es facilitar la transacción con los países que están obviamente con la capacidad de proveernos, pero además que tengan un precio que esté dentro de los márgenes que nosotros buscamos. ¿Y los fondos con los que se va a financiar esta importación, ingeniero? Son privados, todos son privados. Los privados van a importar. ¿Se ha establecido el precio de la saca de arroz ya, señor ministro? Y principalmente, pues, sobre todo para que la ciudadanía lo conozca, ¿no? Si esto no va a perjudicar a los productores, lo que estamos mencionando acá. No, negativo. Por eso le digo, nosotros somos técnicos, ¿no? Nosotros tratamos de que toda decisión se base en un cálculo y en valores que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con el valor, el valor mínimo del costo de producción y la comercialización. Por eso le digo que estamos tratando de proteger con esta transacción a productores, a industriales, comercializadores, ¿no? Dentro, pues, del gobierno, señor ministro, ¿qué medida se va a adoptar, pues, ante la acción de protección para que no se importe más arroz presentada por los agricultores con insistencia por parte de los agricultores? A ver, mire,
nosotros vamos a llevar adelante y a proteger nuestra medida, porque le insisto, la orden del señor presidente es proteger la ciudadanía. Necesitamos que las cosas regresen a su estado normal y es lo que vamos a buscar con las medidas que tengamos que tomar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir adelante con esto. Una vez que esté... y estamos fomentando la producción, además, ¿no? Esto no es solamente de pensar en importar. Nosotros estamos buscando formas de promover la siembra de arroz para que el segundo semestre no tenga traumas en cuanto al abastecimiento. De acuerdo, pues, a... quedan pocos meses para el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo se proyecta de aquí, pues, hasta la siguiente presidencia? ¿Esto va a cambiar de rumbo? ¿Cómo se va a manejar aquí? Mire, yo resalto la posición del señor presidente de la República. La orden que él nos ha dado es que gestemos programas, proyectos y estructuremos soluciones para las coyunturas como para la proyección como país y que esos programas queden a disposición de las personas que lleguen a gobernar en el futuro. Más allá de que sean aceptadas. Más allá de que sean aceptadas o no. Nosotros vamos a poner a disposición de los futuros gobernantes herramientas para que el país continúe en su rumbo para la estabilización y ojalá rehabilitación. Tenemos este fenómeno del Niño a puertas y esperamos que no sea pues fuerte. Los datos al momento lo que proyectan es que podría ser un niño que podría causar efectos negativos para el país. Y vamos a hablar de aquello, ministro Izaguirre, pero ¿qué acciones van a ejecutar en defensa de los agricultores, definitivamente también, ¿no? Que aseguran de que hay arroz almacenado en grandes piladoras y que además de ser un secreto a voces, pues la importación de la gramínea los perjudicaría aún más. A ver, eso insiste en los agricultores. Sí, usted también me insiste en sus preguntas, yo le voy a responder nuevamente. Es la insistencia de la ciudadanía. Está bien, sí, y yo le respondo. De igual manera, mire, nosotros estamos haciendo operativos en las piladoras para buscar efectivamente quiénes son los que están guardando el arroz. Porque nuestra intención es que salga al mercado para que se regulen los precios desde adentro. Estamos haciendo operativos permanentes. Eso está en manos del Ministerio de Gobierno, las intendencias, las gobernaciones, y en algún momento tendrá un resultado que será pues comunicado por ellos. A la par, nosotros tenemos que tomar medidas como la importación para que los precios regresen nuevamente a las franjas que son las que benefician a la gente, a la mayor parte de los ecuatorianos. A la par, promovemos producción para asegurar lo que viene en el futuro. Insisto, nosotros estamos tomando las medidas y las seguiremos tomando en bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Estamos en víspera del fenómeno del Niño, ¿no? Se habla de octubre, de noviembre. ¿Ya tienen su plan de contingencia, señor ministro? Y además los recursos para suplir estas emergencias en el agro ecuatoriano. A ver, la realidad es que nosotros venimos trabajando varias semanas atrás ya en esto, por orden del señor presidente, ¿no? Entonces existe el plan de contingencia, fue presentado ya, fue avalado ya, fue estudiado inclusive por academia, para que nos sugieran cualquier cosa que se nos pueda estar quedando en el tintero. Ya se han hecho reuniones con la empresa privada al más alto nivel, se seguirán haciendo reuniones con todos los estamentos, con todas las instituciones del Estado, con toda la sociedad, porque este no es un problema que le atañe solo al gobierno presente o al gobierno que viene. El Niño ha demostrado ser un agente de daño para toda la sociedad ecuatoriana. Lo hemos vivido, yo tuve me tocó vivir el Niño del 82, 83 y 84, me tocó vivir el del 97, 98. Catastróficos ambos, con daños que perjudican a todas las líneas de la cadena de la sociedad ecuatoriana. Entonces lo que se pretende es mostrar este plan que hemos diagramado a toda la sociedad para que todos contribuyamos en lo que podría ser el enfrentamiento, mitigación y luego recuperación. Las pérdidas podrían ser cuantiosas y afectan a toda la cadena productiva del Ecuador. Según justamente el gobierno, señor ministro, el fenómeno climático, meteorológico podría causar 4.000 millones de dólares en pérdidas. Además, el gobierno pide apoyo a los organismos multilaterales para financiar esta preparación, ¿no? Con miras a enfrentar este fenómeno que se nos viene a todos. Es correcto. Y por eso la integración necesaria de toda la sociedad.
El presidente ha adelantado ya conversaciones con muchos organismos multilaterales, con los embajadores de básicamente todos los países que están en el Ecuador, porque la intención es tener acciones de prevención en lo posible y obviamente capacidades de reacción en donde ya no se pueda contener, ¿no? Usted bien refería, 97, 98, 83, 84 fueron desastrosos. Entonces es evidente que no vamos a poder con nuestros propios recursos ni con nuestros propios esfuerzos, vamos a necesitar apoyo internacional. Desde el Ministerio de Agricultura, ¿cuál es el llamado también a esa participación activa de la ciudadanía, señor ministro, para que también formen parte de una manera proactiva de recibir y de poder enfrentar este fenómeno? A ver, vamos nosotros igual a tener una campaña de comunicación donde vamos a promover la prevención, que tiene que ver a veces con pequeños detalles, ¿no? Con mantener limpieza a nivel de alcantarillas, drenajes, etcétera. Avisar los sitios de riesgo para que se sepa dónde podría haber un eventual trauma, sea por inundación o sea por movimientos de suelo. Porque recuerde que esto normalmente tiene dos macroefectos, que son inundaciones, saturación de agua o movimientos de tierra en derrumbes, deslaves, etcétera. Y mantener informada a la población de dónde pueden estar estos estándares de riesgo, pero a la par tener el contingente, ¿no? Si sabemos que hay riesgo en X población o X sector, tener a la mano los refugios o las alternativas de vivienda, etcétera. Usted ha dicho comunicación, señor ministro, un área que ha sido muy criticada por parte de el análisis de este gobierno. Sí, mire, hay formas de visión, ¿no? Formas de visión. El presidente ha priorizado los recursos para tratar de hacérselos llegar a la gente, ¿no? Y nosotros no negamos que a lo mejor ha habido falta de... creemos que lo estamos remediando. Wendy Reyes es extraordinaria comunicadora y está haciendo su trabajo muy bien. Pero en este momento, para este efecto específico, se necesita otra estrategia que tiene que ver con, como le digo, parte de las herramientas de prevención contra este posible evento catastrófico. Entonces, creo que un poco se cambia la visión desde esa perspectiva y necesitamos comunicar a partir de ahora, porque necesitamos que la gente esté enterada, sobre todo, como le digo, de las áreas de mayor riesgo en donde podría ejercerse un trauma mayor. Entonces, vamos a estar en permanente comunicación. Este fue uno de los temas que se trató con la empresa privada para el apoyo, precisamente. Y así seguiremos conversando porque la idea es una estrategia común. Decía el exsecretario de comunicación de este actual gobierno, el señor Seminario, ¿no?, que una cosa es información y otra cosa comunicación. Esperemos pues que así sea también, señor ministro. ¿Qué tipo de ayuda han empezado a encaminar para sectores también como el del cacao, el del banano, el del maíz, que pues se vieron afectados con el último invierno? A ver, ya empezamos nuestra intervención en cacao. Estamos empezando a mediados de este mes ya la intervención en los otros cultivos de manera un poco más agresiva, que tiene que ver básicamente con rehabilitación, ¿no? Si usted tiene un agricultor que ha perdido todo, digamos, nosotros estamos tratando de dar ayuda desde la semilla para la siembra, insumos para el cultivo y tratamiento del cultivo hasta su cosecha. Y estamos adjuntando un seguro, porque la idea es que se arriesguen, pero que tengan algún tipo de seguridad si es que volviere a pasar alguna desgracia, sobre todo con el fenómeno del Niño como amenaza, ¿no? También se ha hablado de un seguro agropecuario. Es al cual me refiero. La intención es poder generar la seguridad dentro del riesgo. Si yo le digo a un arrocero, siembra, y pudiera llegar el Niño y ese Niño dañar el cultivo, él debe tener la seguridad de que va a recuperar sus recursos para retomar, ¿no? Entonces, ahora, ¿todo el sector agrícola, todos los agricultores van a poder tener este seguro? A ver, todos los agricultores pueden tener el seguro porque existe un programa de seguro, pero definitivamente los recursos para, por ejemplo, la subvención o subsidio de los valores de la prima va a ser para los más pequeños, ¿verdad? Porque el Estado no tiene para abarcar todo el mundo agrícola, sobre todo con subsidios fuertes. El subsidio fuerte va a ser para los pequeños. Para los medianos grandes, lo que estamos tratando con Ban Ecuador, por ejemplo, ¿no?, es tener líneas de crédito baratas, refinanciamiento, reestructuraciones, para que ellos puedan reactivarse desde la vía financiera a menor costo. Y que haya una continuidad, sea el gobierno que
Mire, llegue. Yo siempre repito una frase. Los ecuatorianos salvan a los ecuatorianos. En momentos, yo creo que siempre debió ser así, pero en momentos como estos no debe haber banderas ni colores. Este es un momento en el cual el Ecuador debe estar unido para enfrentar este evento, pero además quien llegue al gobierno debe tener la conciencia de que lo que es una herramienta útil para el bienestar del Ecuador debe sostenerse. Señor ministro, muchas gracias por la entrevista. Dada la invitación en una próxima ocasión. Encantado y siempre a la orden. Hemos estado con el ingeniero Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura del gobierno de Guillermo Lasso, hablando, entre otros temas, pues, sobre la importación de arroz, además de los efectos que pueda dejar y también el plan de contingencia de cara al fenómeno del Niño.